Hoy quería compartir contigo una diosidencia de una diosidencia. Y es que hace poquito en mi familia ocurrió una situación que, bueno, pues que estaban sufriendo, ¿no? Especialmente mi madre. Y fue muy bonito porque la llamé por teléfono a ver cómo estaba. Y estaba sufriendo, claro. Y ella me dijo que ese día, desde el principio de la mañana, había recibido el consuelo del Señor. Y es que cuando se levantó, vio las diosidencias y la diosidencia de ese día era yo hablando de la cruz, ¿no? Y es muy bonito ver cómo si tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las tuyas, ¿no? Muchas veces, al principio, ¿no? Antes de responder la vocación, surgen un montón de excusas, un montón de miedos para no responder, ¿no? Y no es por no responder a Dios, sino pues porque tú tienes tus preocupaciones, ¿no? De tu familia, de tus amigos, de la gente que está cerca de ti. Y muchas veces te olvidas que Dios es más grande que tú y que Dios hace las cosas mejor y más que tú, ¿no? Y bueno, este es uno de los millones de ejemplos que podría dar en mi vida de cómo, desde que yo estoy aquí dentro, no me he desentendido de mi familia, sino que Dios cuida de ellas. Y en este caso es muy bonito porque Dios cuida de ellas. Lo podía haber hecho a través de otra persona, le podía haber dado el consuelo a través de otra persona, pero el Señor se lo quiso dar a través de mí, ¿no? Y con esto te quiero invitar a que no tengas miedo, a que no tengas miedo a nada de lo que te pida Dios, porque Él sabe más, Él conoce más a ti y a los que te rodean y a los que te puedan necesitar, ¿no? Y que esto, si tú te ocupas de las cosas de Dios, no te preocupes, que Dios se ocupa de las tuyas mejor que tú. Suscríbete a nuestro canal y recibirás en tu móvil, ordenador o tablet un aviso cada vez que publiquemos un vídeo. Así no te perderás ninguno y no tendrás que preocuparte en buscarlo. Haz clic en el logotipo de Gospa Arts y suscríbete.